Ahora está bien. Hello, everybody. Hola a todos. How's the World Consciousness Community? Toda la comunidad de conciencia mundial. Todos los miembros. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Hun Yuan Lin Tong. A todos, Hun Yuan Lin Tong. I love you. Yo te amo. Mingjue consciousness. Love each other. En el nivel de la conciencia Mingjue, nos amamos unos a otros. Send good information to each other. Y nos enviamos buena información. From heart deep inside. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Wishes to each other. Enviamos buenos deseos unos a otros. Yeah, we remember. We need to always stay in the peaceful Mingjue state. Recordamos que siempre debemos mantenernos en ese estado pacífico. And from there, always send y desde love, allí, great love. Send good information. Siempre enviamos y expandimos, yourself, defendimos el amor to y buena información person, hacia ti mismo, hasta los integrantes de la familia, to everybody and everything. A todos y a todo. If we always do like this, si lo hacemos siempre así, gradually, gradually, poco a poco, our consciousness will become pure, nuestras conciencias se volverán más puras y más estables. Our consciousness and our chi will become more and more positive. Nuestras conciencias y nuestro chi se volverá cada vez más positivo. Until this become a new life style. Hasta que entremos y nos convirtamos then en un nuevo estilo de vida. Our life is totally changed. Y vamos a sentir que nuestra vida ha cambiado por completo. Cuando decimos en, de pronto llegamos a nuestro estado de conciencia pura y nos liberamos de todas las fijaciones del mundo exterior. Solo cuando entramos a nuestra fuerza, a nuestra fuente interna, la conciencia pura, Mingjue, we can say we become our own master. Podemos decir que nos volvemos nuestros propios maestros. Then we can decide. Y luego podemos decidir. We find good information, use good information, manage self-life. Enviar buena información, usar buena información para gestionar nuestra vida y nuestro mundo. If we lose self, y si nos perdemos en diferentes cosas, we have fear and worry. We only can read. Empezamos a sentir miedo y preocupación. Fix the negative information. Solo podemos expandir la información fija y negativa. So first of all, así que primero que todo, regresamos a nosotros mismos. Feel the pure
sentimos a Minyue puro, el estado puro y pacífico de Minyue, la conciencia pura. When you say en, suddenly you feel, cuando decimos en, my consciousness is clearly in the present moment. De pronto nos damos cuenta que nuestra conciencia está clara en el momento presente. Our 1 year Minyue Kung Fu card. Nuestro curso de un año Minyue Kung Fu. Already started. Ya ha comenzado. We finished the first module of practice. Hemos culminado el primer módulo de práctica. In the first module, we mainly practiced. Y en el primer módulo hemos practicado principalmente la completud o totalidad. Minyue. La completud Minyue. I hope everybody. Espero que todos this beautiful empire. Hayan podido experimentar esta bella completud. Experience the entirety. Y si realmente experimentan esta completud, you will come to a very peaceful, deep, peaceful state. Van a entrar en un estado muy profundo y muy pacífico. Your life will form a very good balance. Sus vidas van a entrar en un muy buen equilibrio. So how is your practice? Entonces, ¿cómo ha ido sus prácticas? Firstly, I think I asked somebody. Primero, pienso que le voy a preguntar a algunas personas que compartan su experiencia. Que compartan su propia experiencia con bella información. Porque esas experiencias bellas que has vivido van a llenar de coraje a otros. Who wants to share? Just unmute yourself. Quien quiera compartir, que abra su micro. Professor, we will share something. Ah, está Eric, que quiere compartir. The first thing is I have a garden and my dog, my sweet dog. Eat all the roses last year. So at the beginning of this year, I found the tree on the roses, and I just say, and I just wait. And now I have a wonderful garden with a lot of roses, and my dog don't. En mi jardín, empecé a enviar buena información. Y sucedió que mi jardín se llenó de bellas flores doradas, bien bonitas. Esa es la primera. Y la segunda experiencia. And he tried all the time to put me on the wrong position. And one time, I just say, you know, está hablando de una relación que siempre le está escaqueando y poniendo en una posición difícil. And, y entonces empecé a enviar la información de amor. I said, I love you. If I not love you, I will not work with you. And he said, you know, y incluso se lo dije, don't worry, hola. Yo te amo, le dije, and the last three weeks, ¿qué dices? Pues no puedo comprenderte. Totally changed.
y la relación cambió por completo. I feel comfortable in my job. I have no pressure. Ah, estaba hablando de su jefe, nada menos. Ahora me siento completamente a gusto en mi trabajo, ya no tengo presión. Me siento, siento que estamos ya en una relación más calma y más dulce. Y solo diciendo, yo te amo. Esta es mi experiencia y agradezco mucho porque esto me ha ayudado. Y me río y he comenzado a tocar la guitarra. Estoy muy agradecido a ti y a toda la comunidad. Así que por favor, ahora te pido que toques la guitarra en la fiesta. Muchas gracias. Muy hermosa, maravillosa la experiencia. Cuando nuestro interior cambia, entonces es posible cambiar nuestros pensamientos. Y es posible darle a los demás, darle buena información desde lo profundo del corazón. Usualmente, cuando las otras personas nos provocan, si tenemos conflictos, el interior se va a sentir incómodo y va a comenzar a pelear. Make trouble for me. I don't like you. Porque me has puesto en problemas, no me gustas. I will fight with you. Y entonces voy a pelear y voy a odiarte. Yeah, this is the old pattern. Y estos son los viejos patrones. I would like to say this is a stupid pattern. A mí me gusta decir que son patrones bastante estúpidos, formas estúpidas de pensamiento, especialmente en la familia. Si tu pareja te provoca y tú piensas, te odio, entonces es como si dos rocas chocaran. Es como, si dos huevos estuvieran peleando, muy duro. Entonces te dañas a ti mismo y dañas a los demás. Entonces si hay odio, pues va a generarse sufrimiento, heridas. Vamos a practicar que cuando alguien nos provoca muy duramente, tú digas, yo te amo, yo soy como el agua. Entonces, el puño va contra el agua, no hay problema, porque soy como el agua. O si no, puedo pensar que mi chi es aire, y entonces envuelvo a ese puño, a esa provocación. I allow you the door. Oh, then the door, the heart's door, heart will be melting. Y entonces, in pues, vas a envolver con el corazón esa provocación. Usually, y si lo haces así en la familia, when one hurts another one, cuando alguien hiere a otro, with emotions, then later, a través de las emociones, recurrent. Más tarde. I don't like emotion. I don't want to be angry. Be regret. Vas a rechazar. No me gustan las emociones. En las emociones. Y vas a sentir. Te vas a arrepentir. Yeah. Y vas a darte cuenta que no quieres herir a las personas de tu familia. My wife, my children. A mi marido. A mi mujer. A mi pareja, a mis hijos. But you really hurt it. Pero ya lo has herido. Porque los viejos patrones, usualmente lo que hace es ir al enfrentamiento. Pero cuando estamos en estado Minyue, decimos en, siempre estamos experimentando el interior.
from your inside. Y cambia las relaciones desde tu interior. Entonces no fuerzas a los otros a cambiar. Si en tu interior cambias, los otros te provocan, tú te relajas, sonríes y dices, te abres, y dices, te amo, te mantienes en estado pacífico. No usas tus viejos patrones para pelear. Estás trabajando desde tu interior. Esta es una nueva actitud. Y si tú puedes cambiar la reacción, yo creo que todos podemos cambiar nuestras relaciones familiares. Many people have already changed the relationships with the husband, the wife, and children, and the parents. Muchas really personas great. Han logrado cambiar okay. sus relaciones Thank familiares. You. Eric. Muchas gracias, Eric. Hola. Le enviamos buena información. Okay. Others who want to share. Bien. Otras personas que quieren compartir. Can I ask you something? ¿Puedo decir algo? I've been looking forward to start this training. Last year I did all your free trainings as a preparation estaba esperando for this para, year. Por este entrenamiento. But y el anterior fue una preparación. Pero he tenido algunas dificultades cuando hago en in combination with movements, en combinación con los movimientos me pasa que siento dolor de cabeza. Already, so far that I get headaches when I do it without the movement, and as soon as I hear a recording or when this session starts, cuando estoy haciendo los movimientos a partir de las grabaciones o estoy haciendo estoy haciendo la práctica empieza mi dolor de cabeza. Entonces, pregunta, ¿qué pasa? Bueno, no es un error. Primero, que no hay problema, te quiero decir. Cuando tú dices en, debes hacerlo con menor intención. Como si estuvieras jugando, como un juego. No te enfoques en la cabeza demasiado. ¿Tú sabes que está haciendo el sonido para el interior de la cabeza? Pero si tú traes tu conciencia al tantien inferior, al palacio interior de Mijmen, y ahí dices, el chi va a bajar. This kind of reaction will disappear. Y ese tipo de reacción va a desaparecer. Yeah, you focus in lower than ten. Enfócate en el dantien inferior. No te enfoques en tu cabeza. Y que la intención no sea muy fuerte. Of course, for different people, different. Para diferentes personas, la experiencia es diferente. Their energy, three dantien energy, more balanced. Algunas personas que tienen más equilibrada la energía en los tres dantien, when they say, cuando ellos dices no tienen este tipo de reacción. And also, another reason is maybe because you are too sensitive. También otra de las razones que provoca el dolor de cabeza es que seas demasiado sensible, porque la energía sube demasiado y entonces genera un estímulo en el sistema nervioso central. No te enfoques demasiado, pero mantente enfocada. You're not very hard.
Enfócate, pero no demasiado. Your lower dantian. Y luego baja al dantian inferior. Well, other people, some other people also have otras personas similar también reaction. Tienen este tipo de reacción. Yeah. So just need that bring your consciousness down. Así que solo necesitas llevar tu conciencia al tantian inferior more. O relajar tu conciencia más y más. Like como smile, dice Thomas, con una sonrisa interior. Ah. Yeah. Okay. Thank you. Gracias. Oh, hola. Thank you. Okay. You feel your breathing. Y también puedes sentir que tu respiración va al tantien inferior y sientes que Minju está en el tantien inferior diciendo. In your lower dantian, you still know your whatever clearly. En tu tantien bajo, tú aún te mantienes dándote cuenta, sabiendo de tu observador con mucha claridad. Hola. Other people who want to share. Otras personas que quieran compartir. Gretel. May I share? ¿Puedo compartir? Gretel, beautiful. Muy bella. Different, eh? Diferente. Yeah, I look different because I dye my hair. Luzco diferente porque he teñido mi cabello. Hay muchos cambios en mi vida. It was a big adventure and I had fun with it. But that's becoming younger. Sorry? I'm becoming younger and younger. Está más joven, cada vez más joven. Thanks to all the inventions, like dyeing the hair. That's not what I want. Tengo muchas invenciones como teñir mi pelo. Quiero compartir. I wanted to share something else. Quiero compartir algo más. I started with another instructor in Corona time. We started weekly practices on Sunday in the park nearby. He comenzado a because like that we could continue our practice. A dar prácticas en el parque. In rooms, so we did it outside. En el exterior. And it's so wonderful what is going on there in that little group of. Es una experiencia muy maravillosa en un grupo pequeño. In the beginning, when we started in September. Cuando comenzamos en septiembre. There were a few women really feeling down and depressed and and they said, "Oh, I'm so happy with that that we can gather." Había alguna persona que estaba con depresión. But now, since May already, some of these women got really into their power. Algunas de esas mujeres empezaron a empoderarse. Some of them have taken some big decisions. I was a bit like, "Whoa." Y están tomando grandes decisiones acerca de su vida. And then now lately, the last week, there are bypasses. La última semana. Because we are in the park, it's public. Debido a que estamos en el espacio público del parque. Now 2 weeks in a row, different persons are passing by. Diferentes personas van pasando. You can feel they want to ask things and so we open up to them and we speak to them and y notamos que tienen mucho respeto por nuestra práctica. Who was really she didn't want to leave anymore now, but and now they also are coming. Y las personas como que se quisieran quedar. Y están en un estado de alegría, de carcajada, en el estado de risa. And I wanted to share this because y quiero compartir it's esto so nice, this
Porque es muy, muy bello, muy lindo. It's so little effort. Con muy poquito esfuerzo, ¿eh? Yeah, it's nice. Es bien bonito. Oh, thank you, Greta. You did very good work. Muchas gracias. Estás. I always think it's nature. It's nature. Yeah. Estás compartiendo una muy buena manera. Y es algo natural, dice ella. And I don't have to. Es una pequeña comunidad, dice Teacher Wei. We go outside in. Near the palms and the trees, and only we lead. Cerca de los árboles. Now I invite them to lead together. Aunque hay muchos estímulos distractores. Regresamos. And like that, it's going fluent. Y todo va yendo, va fluyendo. No. Y no hay ningún tipo de presión. Not on the other ones. No hay presión ni para mí, no, ni para los demás. I saw you already, your inside already had a lot of changes. Yeah. Yo me he dado cuenta, Greta, que has tenido muchos cambios internos. Thanks to you, Teacher Wei. And gracias a ti, Teacher Wei. Thanks to daily practice. Gracias a la práctica diaria. Yeah, yeah. Can you share something about yourself? ¿Quieres compartir algo acerca de ti? It's more difficult. Eso es más difícil. I seen a lot. There were some big attachments in my life, and I feel I am letting them go. But tenía muchos apegos en mi vida y poco a poco se están yendo. I find it difficult to talk about it. I don't know why. Pero me resulta un poco difícil hablar de ello. I don't know. You understand? Okay. Yeah, understand. Okay. ¿Lo puedes entender? Sí, lo puedo entender, dice Teacher Wei. Okay, everybody. Muy bien, todos. Vamos a enviar buena información. Hola. Hola. Gracias. Please. Por favor. Luncheon. Please, Alejandra. Alejandra quiere compartir. Do you want to share? ¿Quiere compartir? Please. Por favor. Hello. Yeah. Nicolás. Aquí está. ¿Ahora? Sonia. Je viens partager son Francia. Va a compartir una mujer del grupo de Francia. D'abord, je voudrais vous remercier infiniment. Je voulais partager quelque chose que je. Ouais, je coupe en son. So I have infinite things and Está con dos dispositivos y por eso hace interferencia y está pidiéndole que le quite completamente el volumen. Very, very big things to share. No hay problema, todos mantenemos nuestro estado. ¿Es que tú me entiendes? Sí, pero la Ahora Sonia tiene el micro apagado. Ella me dio su testimonio ayer, muy hermoso. Je voudrais partager
Put it into another room. Mets-le dans une autre pièce. Mets-le plus loin. Que se lo lleva, que se lo lleve para otra habitación. A ver, ahora sí. Je voudrais partager par rapport à ma relation. Sigue acoplando porque está en la misma habitación. Bueno, son detalles técnicos que todos podemos desarrollar la paciencia y ponernos en el lugar. Cuando compartimos en el grupo de español, siempre sugerimos que entren a la sala como ha hecho ella. Y cuando vas a compartir, pues tienes que quitarle por completo el volumen. La relación con mi mamá. Tellement évolué. Ella va a compartir acerca de su relación, creo que con su madre. J'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps. Ça a été très dur. Et ma maman perd un peu la mémoire. I lost my father. Perdí a mi padre. Difficult. And my mother, she's losing her memories. Y mi madre perdía la memoria. Que, je l'appelle des soirs et à chaque fois que c'est elle qui m'appelle. Je suis la pequeña. J'avais mal au ventre. J'avais tout de suite une réaction de peur. We call each other every evening, and every time it was her that was calling me. I was with the stomach tense, belly. Debido a esta situación, yo tenía mi estómago tenso, con dolor. Cuando comencé a hacer Minyue, y comencé a usar Minyue. And I was starting to send blood, good information, injury information. Then I was answering. Y comencé a enviar buena información, mi yo información. Je sais que cette peur, y pedir perdón. I know that this fear now, it was my ego. Yo sabía que toda mi reacción se debía a mi ego. C'est comme s'il y avait une distance avec plus d'amour. And it's like now there is a distance that is not indifference. It's not. It's love with distance. Y empecé a sentir una distancia, pero que no es indiferencia, sino que es amor. Sans cet attachement, il est tellement plus fort. And it's so simple to have this love without to be attached. It's so much more stronger. Empecé a sentir que ese amor, sin los apegos, se volvía mucho más fuerte. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Desde lo profundo de mi corazón. Okay. Thank you. Muchas gracias. Hola. Okay. Thank you, everybody. Gracias a todos. Okay. Now we practice the bio. Ahora vamos a practicar un rato. Let's be friends together. Vamos a practicar juntos. In our Minyue Kung Fu course. En nuestro curso de Minyue Kung Fu. Firstly, we need to practice our consciousness. Primero necesitamos practicar nuestro estado de conciencia. Then we use the advanced consciousness practice chi. Luego usamos ese estado de conciencia para practicar el chi y cambiar el cuerpo.
If you want to really make a balanced, harmonious Chi-body, you ¿quieres have to crear un cuerpo armonioso, equilibrado de Chi? Necesitas tener una conciencia tranquila, serena, pacífica. If our consciousness si nuestra conciencia is not peaceful, no está we cannot control our pacífica, emotions, no vas a poder controlar las emociones. Then we never can practice our chi well. Entonces nunca vamos a poder practicar bien con nuestro chi. Maybe in a short time, quizás en un corto tiempo podamos practicar con el chi que se haga abundante, que fluye bien y sentirnos mejor, más a gusto. Pero esa conciencia de bajo nivel siempre va a estar creando problemas. Esto significa que la conciencia de bajo nivel y en el interior tienen conflictos y solo están trayendo problemas al chi y lo hace confuso y desordenado y se consume. Y ese consumo de chi genera problemas en el cuerpo. A esto se debe que en nuestro curso Mingyue Kung Fu nos centramos y enfatizamos en la práctica de la conciencia. So I hope everybody can have the ability espero que todos adquieran la habilidad de gestionar esa conciencia de paz, esa conciencia tranquila. Look after your consciousness. Y siempre estemos buscando ese estado de conciencia. Autoconsciente. Y la conciencia siempre se ajusta a sí misma para estar en estado de paz. Si no te quedas fijo en otras personas o en el mundo material, tu conciencia se va a volver pacífica y serena de forma natural. Pero tú debes conocer ese estado de conciencia claramente en el momento presente, para luego mantenerlo y mejorarlo continuamente. Okay. Bien. Now let's be current inner peace. Ahora vamos a experimentar la paz interior. Everybody, close your eyes. Todos cierren los ojos. Feel consciousness come back to itself. Sentimos que la conciencia regresa a sí misma. Mind nothing else. Nada más que eso le importa. Like you forget everything. Es como si olvidaras todo. It seems that everything have disappeared. Parece que todo desapareciera. All the material world things disappeared. Todas las cosas del mundo material desaparecen. Your body also disappeared.
Tu cuerpo también desaparece. Oh, human. La humanidad desaparece. You are just the pure consciousness. Tú eres solo la conciencia pura. And there is nothing can be attached. Y no hay nada en lo que quedar apegado. ¿Tú ya no te fijas en nada? Y te mantienes en este estado de conciencia. When you give up all the attachments, you feel naturally you become peaceful. Cuando soltamos todos los apegos, naturalmente entramos en un estado de paz. Feel this peaceful, pure consciousness clearly. Sentimos a esta conciencia pacífica con mucha claridad. Es Mingyue. In Chinese, we say, we call en China the pure decimos pure que la conciencia pura, el puro observador, is clear space, está en su estado muy claro, en su estado Mingyue. And now everybody feel. Y ahora todos pueden darse cuenta que cuando solo son la conciencia pura en el momento presente, pueden sentir que están en un estado de paz. Totalmente relajados. And can you feel you are liberated from everything? ¿Y pueden darse cuenta que están libres de todo? You are free. Que somos libres. Maintain this free state of consciousness. Mantenemos este estado libre de la conciencia. Y ahora observamos el cuerpo. When we observe body, we transform body. Cuando observamos el cuerpo, lo transformamos. Observamos el espacio interior de la cabeza. We say, shu, decimos shu silenciosamente. Shu means empty. Shu significa vacío. When you say shu, you feel your head become empty. Cuando dices shu, siente que la cabeza se vuelve vacío. Chi puro, universo. Con una sonrisa interior, muy ligeros. Abierto el espacio interior de la cabeza. Se funde en el universo y se vuelve más y más puro.
And sometimes you feel y al mismo tiempo sientes que el espacio interior de la cabeza está en tu Mingyue, la conciencia clara y pura. Forehead, inner space. El espacio de la frente se abre con una sonrisa interior. The top of the head, la parte superior de la cabeza, se vuelve chi puro y se funde en el universo. The back side, the head, la parte posterior de la cabeza, vacío. The side of the head, los lados de la cabeza, orejas, y en lo profundo de los oídos, se funden en el universo. The eyes, los ojos, empty, vacíos. Observe nose, mouth, observa la nariz, la boca, son espacios de chi. Observamos el cerebro. Very pure. El cerebro se vuelve muy puro, un espacio infinito puro que se funde en el universo. The whole head is the best. Todo el espacio de la cabeza. Empty space in the head, you feel the el espacio vacío de la cabeza se siente en esa conciencia pacífica infinita, infinitamente consciente. Continuamos diciendo en silencio. Yeah, this peaceful space become finer and finer. El espacio pacífico se vuelve cada vez más y más fino. Relax more and more. Se relaja más y más. The whole universe is the bed. Todo el espacio universal. Dice shu silenciosamente. From deep inside. Desde lo más profundo. Observamos y escuchamos el espacio infinito universal.
Muy pacífico. Experience this peace of pure consciousness. Experimentamos esa conciencia pura, muy serena. And when you experience your pure peaceful consciousness, cuando experimentas tu conciencia pura y pacífica, your consciousness inside will become balanced. Naturalmente, tu conciencia se vuelve equilibrada. Y todos los órganos internos, todo el chi de los órganos y del cuerpo se vuelve pacífico y armonioso. Sentimos que esa paz interior va al interior del cuello. Y se relaja el cuello muy profundamente en su interior. Realmente sentimos que el espacio interior del cuello se abre y se funde en el universo vacío. Observamos profundamente el espacio interior del cuello. Con una sonrisa interior bella. Observamos los hombros and the whole arms inner space, y todo el espacio interior de los brazos profundamente. Con una sonrisa interior, siente que amamos el espacio interior de los brazos. Dormidos, pero no dormidos. Vamos a lo más profundo del espacio de los brazos. Y se abre. La conciencia pacífica va al espacio interior del pecho, al interior de pulmones, corazón, mamas.
continuously, they should silently. Y el espacio interior del pecho se funde en el universo, haciéndose cada vez más y más fino. Con una sonrisa interior, el espacio interior del pecho se ha vuelto muy sereno y armonioso. Observamos el espacio interior del pecho, espacio vacío, muy profundamente. Vacío. Siente esa paz interna. Profundamente ese estado armonioso está en el espacio infinito del pecho. Observa el espacio interior del abdomen. All the inner organs change into purity. Siente que todos los órganos internos se transforman en chi puro. Abierto. El espacio interior del abdomen se funde en el universo. Todo el espacio universal se vuelve puro, cada vez más puro. El espacio interior del abdomen se vuelve cada vez más puro y cada vez se abre más.
The inner smile. Con una sonrisa interior. Peaceful consciousness. Create a great inner peace. La conciencia pacífica crea una gran paz interior en el Dan Tien medio y en el Dan Tien inferior. Así que ahora, cuando experimentas el interior de tu abdomen, es un espacio infinito y lleno de paz. Peaceful consciousness goes round. La conciencia de paz va a través del espacio interior de la columna vertebral. Se relaja. La espina dorsal se vuelve vacía y se funde con el universo infinito. La conciencia pacífica va al espacio interior de las piernas a las caderas, a los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. Experimentamos con claridad el espacio interior de las piernas. Going to legs in the space deeper and deeper. Y vamos cada vez más profundo en el espacio interior de las piernas.
feel placed inside is also very peaceful space. Y sientes que el espacio interior de las piernas también es un espacio muy lleno de paz. Now in the infinite inner space. Ahora en ese espacio infinito de paz, solo sientes tu conciencia de paz. Y te das cuenta de cuán pacífica es tu conciencia. Qué pura es. Qué serenidad. With a little inner smile. Con una pequeña sonrisa interior. In the infinite body inner space. En el espacio infinito del cuerpo de chi, solo dices. Decir shui y sentir. Your consciousness become more and more peaceful. Que la conciencia pura se vuelve más y más serena. Just feel the pure consciousness. Solo siente tu conciencia pura. Deep, peaceful state. Pacífica en un estado muy profundo de paz. Con una pequeña y gentil sonrisa interior. Deep inner space. Ese espacio interno profundo. Very balanced, very harmonious. Se vuelve muy equilibrado y muy armonioso. Deep inner space. Un espacio interno. And the infinite universe of one. Muy profundamente es uno con el universo infinito. Decimos continuamente. Silent. En silencio.
Inner peace. La paz interior. Tuesday. Está en el estado infinite empty universe. En el espacio infinito y vacío universal. Infinito. Yeah, we become an infinite empty universe. Ahora somos el universo infinito y vacío. Pure and peaceful. Muy puro y muy en paz. Say you silently feel the pure space, inner space. Decimos you silenciosamente y sentimos el espacio interno puro. Nos damos cuenta de la claridad de ese espacio.
Bien. Yeah, in this peaceful, harmonious, infinite entirety. Mantente en esta completud infinita y armoniosa y pacífica. Todo se ha vuelto equilibrado. Relax more, sleeping but not sleeping. Relájate más y duermes sin dormir. Mantente en este estado pacífico de completud y sostén una bola de chi. All the Shiva in front of your body. Una bola de chi frente al cuerpo. Feel this peaceful entirety open the cloud. Siente que esta completud pacífica abre y cierra. Abrir. Deep inside empty space. Siente profundamente el espacio vacío. Open. Se abre. The whole inner space open. Todo el espacio interno se abre. Bien, despacio. It's a peaceful chi entirety. Esa completud de chi pacífica. Pacífica eleva el chi. To above the head. Por encima de la cabeza. Y vertemos el chi. Here she goes through upper tantien. El chi puro va a través del tantien superior. A través del cuello. A través del tantien medio. A través del tantien inferior. Las manos cubren tu chi. Feel the peaceful inner space. Siente el estado interior pacífico, está respirando. Y ahora separa las manos a los lados. Open eyes slowly. Abre los ojos despacio. Everybody stay.
y todo el mundo se mantenga en este estado de paz. La conciencia es pura, está muy en paz, sin apegarse a nada. Y puedes sentir que el chi, la completud infinita de chi, se vuelve pacífica. Ese estado naturalmente puede transformar y sanar todos los problemas. Así que espero que todos puedan mantener este estado de conciencia pacífica todos los días, al menos un corto tiempo, haciendo que te vuelvas a un estado muy pacífico y profundo. If you want to join our Mingyue Kung Fu si quieres unirte a nuestro curso Mingyue, aún es posible. El próximo mes va a comenzar el módulo 2 de la práctica Mingyue Kung Fu. You also can join the 1 year y también program. Pueden unirse al programa de un año. You can see our website and pueden mirar all the organizers. Nuestra página web y contactar con el organizador, con cualquiera. Okay. Bien. Thank you, everybody. Gracias a todos. Thank you. Oh, laughing.